Bravo, Johnny. Momento, momento, momento. Vale. Sí, amante ahora. Vale, mira lo que pasó. Ahí, ahí, ahí. Yo te quiero, es un sentimiento, no puedo parar. Bueno, pues acabó esta edición 2012 de este torneo triangular de fútbol regional organizado por el Club Deportivo San Isidro. El AGT reedita el título obtenido en la edición 2011 tras imponerse en el último partido por 2-0 al equipo anfitrión, el San Isidro. Los goles de José y de Lance dan la victoria al conjunto azulgrana. Recordemos que en el primer partido el conjunto de Félix Oramas derrotaba por 1-0 al Guía B con el gol de José. En el segundo encuentro el San Isidro se imponía 2-1 al Guía B. Recordemos que Saúl e Iván Guillén marcaban para los blanquiazules, mientras que Dani Castellano hacía el tanto del filial rojinegro. Ya en ese tercer y último partido, el conjunto azulgrana se impuso al San Isidro y se lleva la edición 2012 de este torneo de fútbol triangular del Club Deportivo San Isidro. Será, por tanto, hasta una próxima ocasión, no sin antes felicitar al equipo ganador, a la Unión Deportiva Gaete.